Vamos a leer la Haftará de la Parashá Shelah Lejá, que está en el libro de Yehoshua, Josué, capítulo 2, donde habla que Yehoshua envió los espías a la ciudad de Jericó antes de pelear contra ella. ¿Por qué espías? Porque también, como la Parashá trata de los espías, entonces un tema que se asocia con la Parashá. Vamos a leerlo primero en hebreo. Dice así: Vayishlach Yehoshua binun minashitim shenay manashim merakelim cheresh lemor lehu re'u et ha'aretz be'et Ushma, Rahab, Vayishke Bushama, Vayehamar, Lemelech Yerichole Mor, Ine Anashim, Bauenna Alaila, Mi Bene Israel, Lahpor, Et Haaretz, Vayishlach, Melech Yericho, El Rahab Lemor, Otzi, האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך כי לחפור את כל הארץ באו ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין המה ויהי השער לסגור בחושך והאנשים יצאו, לא ידעתי, הנהלכו האנשים, נצפו מהר אחריהם כי תשיגוהם, והיא העלתם אגגה, ותטמנם בפשתי העץ. הארוחות לה על הגג, והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות, והשער סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם, בהמה טרם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגג, מה תאמר אל האנשים, ידעתי, כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה המתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, באשר עשיתם לשני מלכי האמורי, אשר בבל הירדן לסיחון ולעוק, אשר החרמתם אותם, הנשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. ועתה ישבע נעלי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת, והחייתם את אבי ואת אמי, ואת אחי ואת אחיותי, ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותינו ממוות. ויאמרו לאנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברנו זה,
Veayah, betetabonai lanu et haaretz, vehasinu imach hesed veemet, batoridem bahevel beata halon, kibeita bekira homa, uba homa, iyoshavet, batomer lahem, haharalehu, benifgeu bahem, arodefima. Benahbetem shama sheloshet yamim ata shof arodefim beachar telechu ledarkechem ayomeru elea haanashim nekiyima hanachnu mishevuatech azeh asher ishbatanu inehe anachnu ba'im ba'aretz Editikvat hut hashani azeh tiksheri bahalon asher oratano bo bet abich ubet imech bet achayich bet kol bet abich taasfi elaich abaita kol asher yetzeh Vidalte beitech achutza damo beroshop anachnu nekiyim bechol asher yeh itach babahit damo beroshenu im yad tiyeh bo im tagidi et devarenu ze beahinu nekiyim mishevuhatech asher ishbatanu batomer kedivrechem ken up Bateshalechem, Vayelejo, Batikshor, Etetikvat Ashani, Bajalon, Vayelejo, Vayavo, Ahara, Vayeshebusham, Sheloshet Yamim, Hatshavu, Arodefim, Vaivakshu, Arodefim, Beholaderech, Velomatzahu, Vayashuvu, Sheneha Anashim, Vayiredu, Mear, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם ויאמרו אל יהושע כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. Entonces trata de que Yoshua, hijo de Nun, envió en secreto dos hombres, dos espías, desde Shittim y les dijo, vayan y observen la región y la ciudad de Jericó. Ellos fueron, llegaron a la casa de una mujer vendedora de alimentos de nombre Rahab, una posadera, y durmieron allí. Pero el rey de Jericó fue advertido, mira, vinieron hombres israelitas esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decirle a Rahab, saca a los hombres que vinieron a verte, que vinieron a tu casa, pues vinieron a espiar toda la tierra. Entonces la mujer tomó a los hombres, los ocultó y dijo, es verdad que unos hombres me visitaron, pero no sé dónde están ellos ni de dónde son. A la noche, cuando el portal de la ciudad estaba por cerrarse, los hombres se fueron, pero no sé a dónde se fueron. Persíganlos rápidamente porque podrán alcanzarlos. Esa noche ocurrió varios milagros. ¿Verdad? Sin embargo, ella los había hecho subir al tejado y los había ocultado entre los tallos de lino que estaban allí secándose, de modo que los hombres del rey los persiguieron en dirección hacia la Jordán, hacia el Yardén. Después que los rastreadores salieron, los centinelas cerraron el pórtico de la ciudad, por si los espías aún estaban ocultos que no pudieran escapar. Antes que los espías se acostaran a dormir, la mujer subió al tejado donde ellos estaban, le dijo a los hombres, yo sé que Hashem les ha entregado esta tierra, el pánico a ustedes se ha apoderado de nosotros, todos los habitantes del país están aterrados por ustedes. Pues hemos escuchado acerca de que Hashem secó las aguas del Mar Rojo ante ustedes cuando salieron de Egipto y que le hicieron ustedes
a los reyes emoritas, a Sihón y a Og, que estaban en la otra margen del Jordán, a quienes aniquilaron. Cuando lo escuchamos, se nos derritió el corazón de miedo. Debido a ustedes, ya ningún hombre tiene ánimo. Hashem, Elohim de ustedes, es Elohim arriba en el cielo y abajo la tierra. Esto le valió a Rahab que salieran de ellos descendientes de Sadducim dentro del judaísmo, porque ella declaró, Dios es, afirmó de que Dios es el Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra, el que hace justicia en el cielo y la tierra. La gente creía, bueno, hace justicia en los cielos, pero en la tierra no vemos justicia. Entonces ya no, ella declaró, hace justicia arriba y abajo, a pesar que ya sabía que su mismo pueblo se iba a someter, que sabía que su pueblo era malvado. Entonces ella dijo, es el Elohim quien hace justicia y es el único. ¿Ok? Ahora, por favor, júreme por Hashem, que así como yo fui benévola con ustedes, también ustedes serán benévolos con la casa de mi padre. Denme una contraseña confiable de que dejarán con vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y todos los suyos, y que nos salvarán de la muerte. Nuestra vida responderá por la de ustedes. Pues dijeron los hombres, con tal de que tú no digas nada en este asunto, cuando Hashem nos entregue la tierra, seremos bondadosos y fieles para contigo. Ya los hizo descender con una soga por la ventana, pues su casa estaba en la ventana estaba con el muro que rodeaba la ciudad. Vivía contra el muro. Ya les dijo, vayan a la montaña para evitar que los encuentren los rastreadores. Ocúltense allí 3 días hasta que ellos regresen y después sigan ustedes el viaje. Entonces los hombres le advirtieron, nosotros quedaremos absueltos del juramento que nos tomaste, a menos que cuando entremos en la tierra para ocuparla, este hilo rojo debe estar atado en la ventana por la que los hiciste bajar. Verás reunir dentro de tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. De modo que todo aquel que salga de la puerta de tu casa será responsable de su muerte y nosotros quedaremos absueltos. Pero en cuanto a los que estén contigo dentro de la casa, nosotros seremos responsables si algo les pasa, si alguna mano los llegara a tocar. Pero si llegas a decir algo de este asunto nuestro, quedaremos libres del juramento que nos tomaste. Ella dijo, como ustedes dicen, así será. Ella los despidió y se fueron, y ató el hilo rojo en su ventana, y se fueron hacia las montañas donde permanecieron durante 3 días hasta que los rastreadores volvieron. Los rastreadores los buscaron por todo el camino, pero no los encontraron. Los dos hombres descendieron de la montaña y cruzaron el Jordán, el Jordán, pero se reencontraron con Yehoshua, hijo de Nun. Le contaron todo lo que les había ocurrido. Les dijo a Yehoshua, Hashem nos ha entregado la tierra en nuestras manos. Los habitantes del país están aterrorizados por nosotros. Baruch Hashem Leolam. Amén, ve amén.